El vicepresidente primero del INDE, Raúl Fornés, inició una visita de trabajo a Granma para evaluar la organización e implementación de los sistemas de trabajo. Fornés Valenciana, en encuentro con especialistas de la Dirección Provincial de Deportes, expuso que hoy se hace necesario la aplicación de la ciencia y la técnica para el desarrollo del deporte, además de generalizar los resultados de las investigaciones desarrolladas durante maestrías y doctorados. En Granma, entrenadores y metodólogos son miembros activos de los cursos de posgrados ofrecidos por la Facultad de Cultura Física. En las más de 1000 escuelas existentes en el territorio se cumple el convenio INDER-MINET y 14 centros son de referencia deportiva. En tal sentido, el vicepresidente del INDER llamó a incrementar este tipo de institución atendiendo a la fuerza técnica, las instalaciones deportivas en las escuelas y los combinados existentes en Granma. El directivo dijo además que hoy se hace necesario potenciar las competiciones desde la base en barrios y consejos populares. La visita, en la que participan otros directivos del sector, recorrerá varios municipios de la provincia para conocer el trabajo en la base. Rosa María Torres Montalbán, en directo.